Buenas, Yo soy gente. Yo Cristian. soy Carla. Yo vamos a reaccionar al segundo episodio de Blue Lock. Lo continuamos, lo pausamos, no tuvo apoyo, pero sí que es verdad que queríamos continuar viéndolo. Sí, nos apetecía mucho. Nos apetecía bastante, la verdad. Le volvemos a dar una segunda oportunidad. Recordad que si queréis que la continuemos, darle apoyo y demás. Le damos la segunda oportunidad porque nos apetece realmente a nosotros verla. Sí, Es sí. como que ver algo, era como ver algo muy diferente porque creo que nunca, o sea, nunca se había planteado como un Battle Royale de fútbol. Es como extraño, la verdad, hasta que quede uno. Es curioso, es Sí. cuanto menos, es como que llama la atención. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal de directos que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Tú, es que menudo pelotazo le metió en Sí, el último sí. segundo, ¿eh? Uf, derrota. Y todos con la boca abierta, en plan, pero... Por lo visto, sí. Oh, Ah, bueno. pues tiene pinta de que salga bien. Míralo. Cara de loco. Tú es que la que... Encima este me caía bien. Ya. Se ha vuelto egoísta lo que quería, ¿no? Esto no lo vi venir, la Yo verdad. tampoco. Que lo eliminasen tan pronto, no. No. Ojo. Hostia. Oh. Es que lo tienen todo súper planeado. Por la Wow. cara, ¿sabes? Joder, Vale, es es que... que lo tienen todo preparado. Sí. Va a saber responder a todas tus preguntas. Ah. Díselo al Real Madrid, ¿eh? Hostia. Es que lo tienen todo como demasiado Sí, pensado. es una barbaridad. Vale, pa casa. Ay. Se está volviendo loco, ¿eh? Uf, ostras, se le ha ido. Se le ha ido. Da miedo. Ahora me da miedo este Sí. muchacho. Va, no sé. En un futuro se lo volverá a encontrar, ¿eh? 100%. Está motivado.
¿En serio? ¿Esta persona? Increíble. Es así, ¿eh? Sí, eso es que es verdad. Muy cierto. Eso es verdad. Es muy cierto. Uf. ¿Y 11 en otra? Ah. Tiene pinta de que tendrán que jugar contra los otros equipos también, ¿eh? Yo, hola, hola. Hola. Es que hacen que te esfuerces por ser el mejor realmente, ¿eh? Mejor comida, mejor todo con la mano, ¿eh? Sí. Sí. ¿No? ¿Cómo que no? Hombre, pues alguna vez tendrás que dormir, ¿no? Ahí va. Sabía que era él. Es que lo tenía claro, ¿eh? Me intriga esta persona. ¿Cómo que hay un monstruo en tu interior? Lo dice y ya está, y nos deja así con la duda. Vamos a ver el monstruo. A maneja, ¿eh? Bueno, un monstruo tal cual, ¿eh? Sí. ¡Arby! Hostia, tú. El monstruo da miedo. Sí, él ve al monstruo, ¿eh? Y el monstruo le dijo que te la pasase, ¿no? No. No, espérate. Espérate. Hombre, si sabe cómo escuchar al monstruo, cuidado. Es que a veces se pone turbio, ¿eh? Sí. Bueno. Uy. Vamos a ver. Ah, bueno, bastante bien, mira. Lo importante es subir, ¿y tú?
Uy. Parece que lo tienen todo bastante planeado para que mejoréis, sí. O sea que el entorno depende del nivel. Sí, entonces los otros tendrán mejores, ¿no? Entiendo. O sea que sigue siendo el último. Sí. Eres el último. Ya. Imagínate tenía, los mejores, ¿sabes? Porque tenía pinta, ¿eh? Pero imagínate cómo sí. Sean los mejores si estos, vaya, son buenos. El primer grupo del grupo B, ¿eh? Vaya barbaridad. Ostras. Comida gourmet y todo, ¿eh? Está lleno de incentivos. Es que si te hacen querer mejorar, es que lo tienen bien hecho, ¿eh? Mm. Vaya. Vaya. Hostia, tú. Pero tú lo acabas de escuchar. Se va a nacionalizar en otro país, ¿eh? Hostia, tú. Bueno, vale, perdona. Hostia. Esto igual le interesa. A ver, garantizar, no, pero acerca más, ¿no? La idea es que garantice. Yo sí. Si me lo dices así. Yo sí. Pues como todos, ¿no? Sí tiene cara de portero, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Sí. Es que cuando ya tienes todo tan claro de cómo va ahora. Nada, toda la basura y empezamos de nuevo. Nunca lo había pensado así, ¿eh? A él le está convenciendo ya, ¿eh? Sí.
A ver. ¿Tú qué piensas? ¿Vas a decir algo? Estás interesado. Sí. Estás intrigado. Pero estaba claro, ¿eh? Sí. Hostia, se viene partido, tú. O sea, ni siquiera es el equipo que tenéis antes, ¿sabes? Es dos más. Toca partido. Sí. Tengo ganas de ver el partido, realmente. Yo también, la verdad, a ver cómo funciona eso con 11 delanteros. Y ya, es que... Sí, o sea, reimaginaos el fútbol o desde cero o lo que sea, pero... Hostia, decirlo es fácil, pero hacerlo... Sí. Es como que ya tienes las nociones marcadas de portero, defensa, centro del campo, delantera. Ya está, no sé, es como... Salir de ahí es difícil, la verdad. Sí. Vamos a dejar la reacción por aquí. Espero que os haya gustado. Si dejáis un comentario, se agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.